Hermanos, hermanos, soy el agua, este es el Iña. Y andamos reaccionando. Hoy venimos a traerles un nuevo video. Esta vez venimos a traer una reacción que la verdad nos la vienen pidiendo, creo que hace meses, literalmente. Cuando salió la canción de MC Ao y Santa Grifa, No Que No Eras Fan se llama, que bueno, salió hace un tiempo en forma de, no sé si era un lyric o de audio, creo. Claro, porque era cuando MC Ao sacó su disco, que forma parte del disco de esta canción. Nosotros dijimos que íbamos a esperar que salga el video para reaccionarla, así que hoy estamos acá. Bueno, al fin llegó el día, ¿no? La verdad que lo vienen pidiendo ya hace un montón, desde que salió la canción, digamos. Pero nosotros, bueno, como siempre dijimos, la queríamos reaccionar, pero con el video. Como no habían dicho que iba a salir video sí o sí, queríamos esperarnos a que salga. Creo que así tenía más sentido y iba a ser una reacción más completa y más interesante también. Así que bueno, el día de ayer, exactamente, cuando estamos grabándolo, acaba de salir. Vamos a ver qué tal, este tema lo vienen pidiendo un montón. Aparte es un feat, creo que es muy interesante. MC Davo con Santa Grifa. Creo que están Yusaki y Regos, me parece, en cuanto a Santa Grifa. ¿Sí? Así que serían tres artistas. Y bueno, al fin llegó el día de escucharlo. Pero bueno, antes de dejarlo con la reacción, decirles lo de siempre. Ya saben que si quieren pueden seguirnos en nuestras redes. Las van a tener acá abajo en la descripción, que por ahí estamos más en contacto con todos y con todas. Y también recuerden que si la grabación les gusta, pueden dejar un like, un me gusta en el video, que ayuda mucho. Y si son nuevos, los invitamos a todos a suscribirse al canal y activar la campanita, así no se pierden ningún video que subamos. Pero bueno, ahora sí que sí, vamos con la reacción, let's go. Bueno, ya estamos acá, vamos a ver qué onda. MC Davo, Santa Grifa, no que no eras fan. Tiene un título, la verdad, que muy curioso. A ver, que el tema como tal ya lo podríamos haber escuchado antes. Como dijimos, nos esperamos que salga el video, así que por fin llegó el día de escuchar el tema, para, en nuestro caso, y también de ver el video, ¿no? Que también es nuevo. Sí, vamos a darle. Qué placa allá atrás. ¿Quién? Es el Davo. Es el Davo. Con la Santa Grifa. Adrian Music. ¿Tú quieres que te agarre por el pelo y te haga mía? Desperté parado lo mismo de todos los días. Te sabes un par de secretos que nadie sabía. No, que no eras fan y te sabes mi biografía. ¿Qué carajo? Qué duro. Es como que yo no me imagino a lo de la Santa Grifa escribiendo sobre esta temática, ¿me entendés? Medio raro. Bueno, qué bueno que empezó. Es medio Ricky, claro. ¿Qué onda? No sé. Tiene ese piano ahí que va haciendo acordes, ¿no? A contratiempo, que le dan todo ese toque, ese ritmo a medio reggae. Y también tiene unos sonidos de viento, me sonó, me parece escuchar, ¿no? Más que nada en la parte grave, en la parte de bajos. A unos sonidos tipo tuba o sonidos de viento así más graves, que también le dan un ambiente por ahí un poco que va más allá de lo que es el rap convencional. Está muy buena la mezcla, la verdad, de sonidos. Qué bárbara, flota la lámpara, sé que te encantará, mami, estás demasiado rica, ulala, por hoy soy tu galán, dime cuál es tu plan, si quieres te doy otra cita. ¿Me extrañas? O tal vez con otro me engañas. Disculpe estas mañas de siempre pensar mis patrañas. No quiero quedarme colgado como el hombre araña, porque tengo puro amigo que nada más me cizaña. Háblate al chile, no soy de los que tiene el tiempo libre. No. Muy bueno, muy buen ritmo. Tiene un muy buen ambiente la instrumental, sí. También. Tipo, claro, porque son como pads, o sea, como un teclado, ¿no? Pero... es claro, no sé, creo está que tremendo. Se podría considerar medio reggae o no. Es que sí. Incluso también un poco me hizo acordar por ahí un poco la esencia de las instrumentales de los rounds por ahí. Claro, es verdad, sí. Una onda, no 100% así, pero por ahí tiene algunos aires, ¿no? Tiene el tiempo libre y empiezo a sentir celos de cualquier güey que te mire. Yo le voy a hacer un pancho al primer cabrón que te tire. En tu expareja fue un patán, yo haré que tus papás me admiren. Honestamente, mami, dudo que me olvides. Como a Chupete en Rayados, como a Guiñac en Los Tigres. ¡Oh, shit! ¿Gignac, dijo? A Gignac y Los Tigres. Y bueno, le abrimos el orto en el 2015. Pero bueno, ni Gignac ni el otro, como era el uruguayo. Arévalo Río, ni qué sé yo. Guzmán, ni el arquero. Nah. No, bueno, me encanta el tema. Tengo ganas de escuchar a los muchachos de la Santa Grifa. Que igual creo que ahora no están más juntos, y no sé. Ahora no sé qué pasó con la Santa Grifa. Vamos a ir escuchando esta cosa. A Gignac en Los Tigres. Me tienes de baboso haciendo todo lo que pides. Yo pensando en boda. Y resulta que ni me sigues. Ojo. Pero cómo va, porque ya no quiero fallas pa' que no te cachen ya. Mira, aquí todo está chido, pero guacha tu mamá. Siempre con cara de no quererme verme por acá, pues me la robo. Tú bien caperucita, yo tu lobo. Tú dices si... Es como que yo digo, ¿cómo va? Se pone el Regos, que es re malandro a la hora de rapear. Para rapear sobre acá, bueno, lo hace malandro también. Sí, pero queda muy bien. Queda tremendo. Caperucita y yo tu lobo. Dices si yo acciono, cuando me hablas me emociono. Tu aspecto de princesa y el mío de manicomio. A la vez está con madres, no decir que soy tu novio. Pa' ver cuántos andan atrás de ti. Les dices nela, muchos traes en culé. Y no es que tú me hagas güey. Conmigo siempre volamos de ley. Y también te las canto y no soy el Luis Miguel. Casi siempre...
más bueno el Regos. Bueno, me encanta la temática y la onda del tema en general. Todo, el ambiente, el concepto, todo, está muy bueno. Está lindo esto. Y menos mal que nos esperamos al video para reaccionarlo, porque creo que también el video le da un plus y lo hace más interesante aún. Te adivino cuando tú me quieres ver. Me reaccionas a mis redes, a veces eres Lucifer. Es que cuando yo te hablo es pa' ver si tú estás bien. Pero cuando tú me escribes ya sé que quieres coger. Yo sé más bien lo que te encanta, profunda la garganta. Que por mi finta tu mamá se espanta. Soy graso del que canta, el que anda quemando llanta. En la ranfla siempre ando hasta las chanclas, tirando el ancla con toda la banda. Tú estás tan buena que me envenenas. Baila mi nena, no. Que chula sirena. ¿Qué carajo? ¿Viste? Me estoy dando cuenta de una cosa. Es como que cada uno tuvo su escena en un lugar distinto. Claro, como su propia historia dentro del tema. Claro, su propia ruca. Claro, también. Boludo, para muy buena. Amables, porque no nos pagan todavía. Ah, cierto. Tapale, si no, que no van. Re obvio que es, boludo. Yo estaba tomando nafta. Lefa de pitufo. La verdad es que muy bueno también ambos los de Santa Rifa, ahora que entró el Yusak también. Incluso también muy buena esta parte que entró ahora con el doble tempo ahí para darle más variedad, que suele hacer Yusak mucho eso. También me está gustando cómo se están desenvolviendo en el tema, que por ahí no sabíamos bien cómo iban a hacer sus partes. Me están pareciendo también muy buenas. Banda, tú estás tan buena que me envenenas. Baila mi nena, sigue el compás, que chula sirena. Serás mi cena, mi sangre drena. Mámelo más, me cuida mis penas con esas caderas. Te lavo la alfombra y en las escaleras. ¿Y qué va a pasar si tus padres se enteran que no eres la niña de casa que ahí era? Se lo haga salvaje, que la jale de los pelos. Quiero un cholo, no un güey con traje. Ella no la sabe. No, ¿qué dice? Quiere un cholo, un no cholo. Un güey con traje. Claro. No quiero el Yusak. Tipo, a un ver, cholo puede tener estilo también. En la canción que escuchamos de Yusak otro día tenía traje. En Azúcar Limón. ¿En qué quedamos? ¿Qué quedamos, pa? No tiene sentido. No es cara del MC Davo. ¿Por qué carajo le había quedado esa cara? Los quiero un cholo, no un güey con traje. Ella no le asusta andar conmigo en el viaje. Y clava la mota en los senos cuando la chota me pide que me baje. Yo me había asustado. ¿Qué? Yo me había asustado. Ah, la chota de la policía, cierto, ¿o no? Cierto. Sí, sí, sí. Ah, porque acá que no chota es otra cosa. No, sonaba raro. Ya me estaba... Cuando la chota me pide que baje. No, man, re sucio el Yusak. Re sucio la barra del Yusak, de verdad. Claro. O sea, vos escuchás esa barra en Argentina. No, no, no tiene ningún sentido. Sucio. Es sucisísima. La chota me pide que me baje. Pará, no, no, esa barra no tiene sentido, culiao. Cuando la chota me pide que me baje. Ay, Dios. Pasa que nos suena muy raro a nosotros, boludo. Demasiado. Pero bueno, tiene su lógica. Chota me pide que me baje. Tú quieres que te agarre por el pelo y te haga mía. Desperté parado lo mismo de todos los días. Te sabes un par de secretos que nadie sabía. No, que no eras fan y te sabes mi biografía. Qué bárbara, flota la lámpara. Sé que te encantará. No, no, no. El estilo de es MC Davo increíble. Es tremendo. O sea, creo que el Davo se lleva el tema. En esos temas así, el MC Davo le rompe siempre, boludo. Muy bueno. Ya está hecho para esto. Se nota mucho eso. El estribillo también este está muy bueno. Sé que te encantará. Mami, estás demasiado rica. La la, por hoy soy tu galán. Dime cuál es tu plan. Si quieres te doy otra cita. ¿Quién? Es el Regos. Es la pinche Santa Grifa. La Santa Grifa, loco. Es el Yusak. Con el Davo. Eirian Music. ¿Qué dice? ¿Qué music? Eiran. Eiran. Eiran Music, algo así. Bueno, esa fue la reacción a MC Davo, la Santa Grifa. No que no eras mi fan. No que no era fan. No que no era fan. La verdad me gustó mucho la canción. Algo bastante distinto a lo que solemos escuchar. Muy bueno el estilo del Davo, increíble. Igual creo que todos la rompieron mucho. Sí, me gustaron las partes de todos, de los tres. Ya saben que también el Yusak nos encanta. En este caso, bueno, no hizo el estribillo, que es para mí lo que mejor se le da. Porque, bueno, es una canción del Davo. Y, bueno, el Reos con su estilo malandro bien heavy también me resirve. Pero creo que el Davo es el que más la descoció, sinceramente. A mí me gustó el tema y también me sorprendió por parte porque no me... O sea, me esperaba un buen tema, pero me gustó mucho el estilo que hicieron, la onda del concepto del tema, también los sonidos y la mezcla de por ahí de estilo, ¿no? Que hubo por ahí un poco, un beat de rap y eso, pero también con esa onda, el piano ese ahí a contratiempo con la onda reggae, y después me gustó mucho también la parte de bajos de vientos que había, era esa onda, digamos, tipo esos sonidos típicos de vientos graves que se usan para la parte de los bajos del tema. Me pareció buena esa combinación, la verdad, algo fresco en cuanto a fit, en cuanto a también estilo y sonido, en cuanto a lo musical, en cuanto a la parte de cada uno, como dijimos, también muy bueno. Me gustó mucho el estribillo y el tema en general, me pareció que transmite una buena onda, ¿no? Está bueno. Pero bueno, eso fue la reacción. Esperamos que les haya gustado. Si fue así, como decimos siempre, acuérdense que pueden dejar me gusta y suscribirse, que ayuda muchísimo. Y poco más. Ahora sí que sí, nos vemos en la próxima reacción. Chau, chau.